En entrevista para este medio de información, José Antonio Mejía Lozano, delegado de la Condusef en Aguascalientes, exhortó a la población a mantener la calma con las tarjetas de crédito para este próximo Buen Fin, ya que es común que la sociedad compre diferentes artículos para esta temporada. Sin embargo, aún llevan arrastrando deudas del año pasado. Si vamos a utilizar también la tarjeta de crédito, pues aprovechar aquello que sea a meses sin intereses o que nos presente algún tipo de promoción de que pague hasta tal fecha para que no tengamos que pagar un sobrecosto. Uh-huh. Otra de las recomendaciones que haríamos nosotros es que verifiquen que los establecimientos realmente sean ofertas. ¿Cómo lo podemos checar? Bien fácil. Desde ahorita yo voy viendo qué precio tiene el producto y qué precio me van a poner en el Buen Fin. Que no sean ficticios, porque muchas veces te dicen tiene el 40% de descuento y está más barato ahorita que en el Buen Fin. Entonces, hay que verificar los precios, que la gente se informe antes de comprar. Lo idóneo para este Buen Fin es que los consumidores adquieran materiales que verdaderamente van a utilizar y que estén al alcance del presupuesto que se tenga, o bien aprovechar los meses sin intereses. Que vean principalmente que sí pueden pagar esa mensualidad o ese compromiso que van a adquirir y que no tengan que estar cubriendo todavía los del año pasado, porque si todo bien es cierto, todavía tenemos o estamos arrastrando el Buen Fin del año pasado y ya estamos pensando en volvernos a adquirir nuevos productos. De la misma manera, Mejía Lozano añadió en decir que la delegación estará al pendiente de cualquier queja que realice el consumidor para darle seguimiento adecuado, aunque el mismo delegado indicó que este mes, y sobre todo por la temporada del Buen Fin, no son los días de mayor trabajo que tiene la delegación. Fíjate que no, nuestro principal mes de trabajo se da en el mes de enero. Esto es después, pasando la fecha decembrina, vienen las reclamaciones. Ahorita sí se incrementan y que tengan mucha gente la población, porque si bien es cierto, se están incrementando las reclamaciones. Viene constantemente ahorita un incremento por el uso de las aplicaciones y de que ya todos manejamos a través de alguna aplicación, alguna tarjeta, la compra. Entonces, esto nos ha llevado a elevar el número de reclamaciones. Finalmente, comentó que después de que concluye esta temporada, la queja más constante que llega a la Condusef y que ha sido un dolor de cabeza. En ese sentido, cargos y consumos no reconocidos. Ese es el mayor número de reclamaciones que nosotros tenemos. ¿Y todas son favorables para...? No, fíjate que no. Nosotros les decimos, aquella persona que tenga varias tarjetas y va a utilizar las tarjetas de crédito, puede utilizar, en la página de la Condusef aparece un botón que dice revisa, compara y decide, para que vean qué instituciones financieras son aquellas que dan mayor favorabilidad en cuanto a las reclamaciones de los usuarios, porque no todas las instituciones se manejan de la misma forma. Hay unas instituciones que van apoyando a los usuarios en cuanto a su trayectoria, si han sido buenos clientes, si tienen un buen historial de pagos, si no han presentado mayores problemas. Con edición de Oscar Luevano, informó para Quiero Noticias, Eric Ramírez.